Noches. Estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este ambiente fantástico que se vive aquí en el estadio. Un ambiente que esperemos no se vea empañado por las lluvias que probablemente nos acompañen durante la jornada. Lo cierto es que llueva o truene, los 22 protagonistas seguramente nos van a regalar un auténtico partidazo. Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante. Todo un espectáculo que vale la pena sentir y disfrutar. La orden del juez, el partido ya está en marcha. Pelotazo largo, ¿por qué no tocan por abajo, digo yo? ¡Uy, justito llegó el corte! Bien por los defensores. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio ni para girar ni para ponerse en posición de gol. La juega bien hacia adelante. Intenta un pase al vacío. Se va solo, encara en el área. No puede fallar. Grítelo, 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 grítelo. ¡Gol! Pedazo de gol hizo, señores. Todo mérito suyo. Se metió dentro del área con una gran corrida y después fue puro olfato de gol. Gran jugada, mejor definición. Abierto el marcador en los primeros minutos. Este gol les va a dar confianza, pero no se pueden dormir en los laureles. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Uy, 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 si pasaba, menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima, porque si no... Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Ahí la tiene. Atención, que puede venir el gol. Pica el balón. Quiere sorprender con el córner corto. La tira larga cerca del área. Está solo. La juega profunda. ¡Qué buena pelota! Mano a mano tiene el gol. ¡Gol! ¡Gol! Santiago, el equipo metió el gol clave del empate.
soberbia definición mano a mano, como los que saben. Fue midiendo al arquero y remató en el momento exacto, de manual. Señoras y señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Es lo mejor que les podría haber pasado. Cuando no encuentras el empate rápido, entras en desesperación. Y eso a menudo te lleva al desorden. Pero la reacción del equipo fue brillante. Y levanta la pelota. Fernández. Pasó muy bien. Pelotazo por abajo. Se anticipa y la aleja del área. Abre la defensa con un pase entre líneas. Va el cabezazo. Estaba bien ubicado. Una fundamental. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí. Bueno, están cayendo las primeras gotas. Tira un pase largo al vacío. Bien interceptado, estaba muy atento para cortar. Obtura el avance y recupera la pelota. ¡Impecable! Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Estamos llegando a los 30 minutos de juego. Se la saca de encima. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. Abre muy bien la defensa con este pase. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Traba, presiona y recupera el balón. Lindo centro desde lejos. Y le da de ahí. ¡Gol! ¡Gol! La tocó justo. Tremendo final, señores. Ese puede ser el gol definitivo. Recuperaron la posesión del balón y salieron con velocidad y decisión. Aplaudan, señores. Así es como se hace un contraataque perfecto. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. La saca fuerte hacia arriba. Es un pase que rompe la defensa. Atención con el disparo, ahí va. Esta jugada fue brillante, con gran disparo. Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado.
El arquero la manda lejos. Gran corte, intercepta y gana el balón. La juega bien hacia adelante. Pelotazo largo a dividir. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Allí va, tiene una gran chance. Tremendo impacto con la cabeza. ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, golazo. Así no hay garganta. ¡Que aguante, viejo! Dos goles prácticamente seguidos. Lo que acabamos de ver es un cabezazo estupendo. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Lograron marcar una diferencia de dos goles. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir dañando al rival. ¡Uy, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche, ¿eh? Interrumpe el ataque interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Balón largo por aire. Le pegó al arco. ¡Es gol! A esta altura, meter un gol en el tiempo adicional es algo que se disfruta muchísimo. Pero por favor, ¿qué le pareció la jugada, Ronaldo? La defensa está jugando otro partido y por supuesto quedaron pagando en el gol. Este gol les permite creer en el... Silbato del juez. Final del primer tiempo. Comienza el segundo tiempo. Les quedan 45 minutos para revertir la situación. Van a tener que tomar riesgos y por momentos tendrán que ir con más corazón que fútbol. Pero la diferencia es mínima. Lo ideal sería empatarlo durante los primeros minutos. Van despejando el centro. Dispara. Se lanzan con todo en la contra. La tira larga cerca del área. Quedó solo y va a encarar al arquero. Sin compromisos, la revienta. Gran pase a través de la defensa. Buena presión, habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. La juega profunda. Buen intercambio. Parece que quieren tirar un centro desde ahí. Visto, Claudio, el técnico no quiere adelantar demasiado la última línea, ¿eh? Pero no le convendría jugar al offside sabiendo que el rival va a buscar constantemente meterse a espaldas de la defensa. Sí, siempre y cuando lo ejecuten en la construcción. Creo que con que alguno tarde un segundo de más en adelantarse, se va. El que no arriesga no gana, mi querido Aldo. Ninguna estrategia es infalible, todo depende de la concentración de los defensores y a veces ni siquiera con eso alcanza. El juez cobra la falta anterior y es amarilla. Linda opción de gol. Ahí está. Pelotazo largo, ¿por qué no tocan por abajo, digo yo?
y la pasa al arquero. Pelotazo largo del arquero. Pase largo entre líneas. Esta puede ser buena. ¡Ay, ay! ¡Qué lástima! ¡Una pena! Santiago mantiene la posesión, pero está lejos del área rival. ¡Tremendo avance! ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! No pudo ser, pero es el camino a seguir. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Es así. Allí está, recupera la posesión del balón en su propio campo. Se la saca de encima. Entra mal, es infracción. Ah, bueno, parece que el árbitro dejó las tarjetas en la casa. O se calma un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. Y en este tramo del partido sería muy complicado. El árbitro le perdona la vida, pero para mí, esta es la última. Está generando un buen ataque. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Abre muy bien la defensa con este pase. Recibe en zona peligrosa. Ahí va, oportunidad de gol. Sin dudas, con eso cerraban el partido. Si marcaba, aseguraba el partido. Debe estar muy, pero muy decepcionado. Corre y sigue, ahí va. A estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que... Se va a meter al área, lo dejaron solo. ¡Increíble! ¡Lamentable! ¡No pueden hacer eso! Ese debió haber sido el gol del empate. Este pudo haber sido un momento clave del partido. Lo necesitaban ese gol. Nos metemos en los últimos 5 minutos. El arquero la manda lejos. Suena el silbato del juez. Se ha terminado el partido. Se les escaparon los 3 puntos. Puede pasar, es cierto, pero lo que es inadmisible, la forma, la manera en que perdieron. Me gustaría escuchar al entrenador. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver? Seguro que hubo muchos factores que han contribuido con la caída.
pero me parece que el más importante de todos fue el gol inicial. Eso desarmó por completo su idea de juego. No han podido encontrar nunca más la manera de volver a meterse en el partido. Ha sido una jornada inolvidable. Nos vamos a descansar completamente satisfechos. Gracias de parte de Claudio Palma y Aldo Rómulo Chapacase. Buenas noches. Nada más. A nombre de todos, nos vamos despidiendo. No me queda más que agradecerte, mi querido Aldo Rómulo. No, gracias a ti, Claudio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de este marco extraordinario. ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! Señoras y señores, suena el silbato. Fernández. La juega profunda. Gran corte, justo a tiempo. Lo saca lejos. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. Corta el avance en su campo y recupera bien la pelotita. Fernández tira un pelotazo largo. Santiago ha hecho de su estadio una verdadera fortaleza. Lleva 5 partidos invicto como local. Pelotazo largo a dividir. Buen corte, recupera la posesión en su campo. Santiago busca olvidarse del mal resultado del último partido donde no jugó mal, pero no pudo imponerse ante el rival. ¡Tremendo cómo se le tiró! Sin compromisos, la revienta. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Gran corte, intercepta y gana el balón. Definitivamente este no es el partido que vine a ver. Los dos arqueros son espectadores de lujo. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Moya vuelve a estar entre los 11 iniciales después de una larga ausencia en el equipo. Abre muy bien la defensa con este pase. Desborde por el lateral, va a mandar el centro al área. Hernández. Moya se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. Intenta un pase al vacío. Qué bien se desmarcó para recibirla por fuera. Buen despeje en zona peligrosa. Recupera la pelota. La juega bien hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. La tira larga cerca del área. Moya. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Allí avanza con todo. Traba, presiona y recupera el balón. Aleja el peligro por ahora. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. Hay tiro libre, señores. No lo dejó avanzar. El árbitro se le acerca y lo trata de tranquilizar.
Chantén. Sigue avanzando a pesar de la marca. Gran pase. Arias busca sorprender con ese pase. Y vuelve a recuperar el balón. Hernández. Hernández la juega por la derecha. Fernández estaba bien ubicado para cortar. Buena intervención. Moya. Lindo centro desde lejos. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. No. Esos pases anunciados y lentos no sirven contra este rival. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Traba fuerte en el piso. Amigas y amigos, nos vamos al descanso. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera mitad? No existe pero ni la más mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. Sin actitud no van a crear situaciones de gol. Absolutamente ninguna. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se guardaron todos para la segunda parte. Ya vamos con la segunda mitad del partido. Todo está demasiado igualado. Seguimos 0-0. Gran pase a través de la defensa. Atención, esta es muy buena. Chantén. ¡Qué buena pelota le pusieron! En velocidad por la izquierda. Va con ímpetu abajo a barrer. Moya le saca la pelota y corta la jugada. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. La juega bien hacia adelante. Cruz llega justo quirúrgicamente para rechazar. Está atento y rechaza la pelota. Decide abrirla por la derecha. Tira el centro. Salió y es saque lateral. Ahí la tiene. Atención que puede venir el gol. Corta justo y despeja. Pelotazo largo del arquero. Cruz. Va rechazando con ese pelotazo. La tira larga cerca del área. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Traba, presiona y recupera el balón. Saca fuerte hacia arriba. Qué bien cortó ese pase. Salvó a su equipo. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Hernández. Chantén. Pasó muy bien. Se escapa por el lateral. Centro. Falta, tiro libre.
nada que discutir. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado. Lindo centro desde lejos. A ver quién va. Trata de alejar el peligro con el despeje. Es un pase que rompe la defensa. Saca el balón y aleja el peligro. Salen de contragolpe. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Cruz. Ya han pasado casi 75 minutos de partido. Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento y los arqueros han sido espectadores de lujo. Ya pues, a salirse del libreto, el partido está estancado en la mitad de la cancha. Hay que ir con algo más a buscarlo. Rompamos el cero, muchachos. ¡Uy, justito llegó el corte! Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Intenta un pase al vacío. Se la saca de encima. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Abre muy bien la defensa con este pase. Es un pecado perder así la pelota, muchachos. A estas alturas, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más oportunidades de ganar. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ahí va el disparo. Esta jugada fue brillante, con gran disparo. Uno de recibir semejante pase debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. Jantel busca el pase por afuera. Va el centro. Aleja el peligro por ahora. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más con este ataque. Se anticipa y la aleja del área. Aleja el peligro con ese despeje. Por lo que veo, hay cambios en ambos equipos. Creo que el primer cambio no rindió demasiados frutos. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba y por eso sigue ensayando variantes. ¡Enorme pelota! Corta justo y despeja. ¡Metió un misilazo! El árbitro hace sonar su silbato final. ¡Se terminó! La figura del partido, no caben dudas, ¿eh? Las dos defensas cerraron prácticamente las áreas. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? La verdad es que intentaron ganarlo, pero no tuvieron claridad suficiente. Es un empate tibio que deja algunas cosas positivas y también muchísimas dudas. Señoras y señores, en nombre de todo este equipo, muchas gracias y hasta el próximo partido. Buenas noches. Nada más. Alto, en verdad, gracias. Y hasta pronto, ¿no? Gracias, Claudio. Un gran placer compartir esta transmisión contigo. We'll be right back.